Hola a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy empezaremos una nueva serie, empezaremos como podéis ver con Splinter Cell Blacklist. Lo voy a jugar en Wii U. Y bueno, es el primer juego de Splinter Cell que subiré aquí al canal. Más adelante, bueno, quizás si me apetezca, pues subiré también el anterior a este, el Copiction. Así que nada, bueno, vamos a empezar. Lo jugaré en dificultad normal, más que nada para poder ir disfrutando un poquito de él sin mucho agobio. Así que nada, vamos para allá. Seguridad, acuda enseguida. Oh, se están cargando a base de bien. Os daremos caza a todos uno por uno, hijos de puta. América irá por vosotros. No hará falta, general. Nosotros iremos a América. Vale. El contrato prohíbe las armas, dado el tipo de misión. ¿Y quién va a enterarse? El general McGowan. Pero a lo mejor esto te consuela. Es un recuerdo que traje de Indonesia. Gracias, Vic. Pero si necesito un karambit en reconocimiento aéreo, algo va muy mal. ¿Quién sabe? ¿Cómo va Charlie con el teléfono? Lo siento. Estaba dando los últimos toques a esta maravilla. La señal se salta cualquier rastreo. ¿Para qué? Para que no nos mangoneen los de defensa. Por eso estás aquí, hijo. Sam. Andando. Qué grande, Sam. Aunque ya pinta canas. Entramos. Equipos, aquí Rey. Estamos listos. Peón, todo listo. Patrick está listo. Caballo listo. Torre, todo listo. Reina, listo. ¿Algo más, jefe? Dile a Sara que estaré sin contactar algunos días. Sara, sigue soltera, ¿no? ¿No? Tomaré eso. ¿Qué como cara no. pone? Y deja de hackear la red de la base. Somos invitados. Pues que no me lo pongan tan fácil. Hacerles esas bromas a Sam. Vídeo subido. Lo tengo. Claves del sitio F, 40 días para caducar. Dejadle. Vamos, bloquead todo y salid. La lista negra comienza. Ahora. Torre de Andersen, aquí Paladín 02. Permiso para despegar. ¿Me recibís? ¿No hay radio? La radio funciona bien. Torre de Andersen, aquí Paladín 02, solicitando permiso para despegar del helipuerto Alfa 9. Vale, hay prisa. A la mierda el protocolo. ¿Tienes prisa por llegar a tiempo a la partida de póker de McGowan? ¿Cómo crees que pago el helicóptero? Te queda un minuto, ¿no? Le marcaba. Dejadle. Equipo Bravo, informa. Bravo, listo. Adelante. Paladín 02, estamos cayendo. ¡Sujétate! Oh.
¿Estamos en la base? Justo en el perímetro. Ahora muévete. Aquí somos blanco fácil. Vic, ayúdame, estoy atascado. El teléfono de Charlie. Sí. Mierda, ¿estáis bien, tíos? ¿Qué coño ha ocurrido? Nos hemos estrellado, estamos bien. Habrán dado el depósito de munición. ¿Dónde estás? Escondido bajo un camión con mi portátil. Oye, chicos, los canales de radio han caído. Será un inhibidor de señal. Creo que está al noroeste vuestro. Vale, tú quieto. Encontraremos el inhibidor. ¡Vamos! Apuesto a que esos cabrones están usando nuestros inhibidores. ¿Qué te hace creer eso? Es lo que yo haría. Venga. Abre los ojos, Sam. Vamos para allá, tío. Los que han hecho esto son profesionales y nosotros no llevamos armas. La zanja nos dará cobijo. Fuego de mortero. Sonaba a Katyushas. Sam, abajo. Ah, vale. No nos vean. Desplegaos todos y seguid buscando. Vale, la lucecita verde significa que estamos escondidos y que no nos ven. No te muevas. Buah, tío. Mierda. Despejado. Vamos, impúlsame. Cuando sales de las zonas con luz, el enemigo tiene dificultad para verte. Bueno, eso es decir que mejor estar escondidos. Para que no nos vean y tal y tal. Vamos, súbete para allá. Enemigo a cubierto. Entendido. Un aliado, la dos enemigos. Vale. Tú a por el de la izquierda, yo el de la derecha. Vale, este ha incorporado también el sistema de cobertura. No recuerdo si en el Convicción también estaba. Capturado a un cabo. Lo traen ya. También lo habían hecho. Mejor, porque este no aguantará. No recuerdo. Pon en marcha la cámara. Espera, dame un segundo. Que traigan a ese cabo ya. Este tipo parece muerto. Lo sé, espera. Vale, sí, listo. Con la I cambiamos a letal, no letal. Pero lo voy a hacer en no letal. Grabando. Hacer el sistema este de coberturas. Es lo que quería decir. Sin sus aviones ni sus misiles no saben combatir, pero saben morir como cualquier otro. Así es como me enseñaron en Mirab. Pues tu instructor no tenía ni idea. No son efectos especiales para el cine. Se trata de destruir. Vale, lo haremos a tu manera. Ojo. ¿Pero es que quieres suicidarte o qué? ¿Y qué hago? Ponlas ahí y ahí. Sí, señor. Gracias, señor. Vámonos cagando hostias. ¡Ayuda! ¡Mierda! Aguanta un poco, hijo. Vamos a buscar ayuda. Tranquilo. ¿Sabes cómo apagar ese trasto? Estoy en ello. ¿Y el soldado? No preguntes. Charlie, ya estamos.
Bien, bien. Lo que tenéis que hacer es desactivar el oscilador de voltaje e interrumpir la señal. No te muevas, lista negra. No hables, ¿vale? Charlie, ¿no hay interruptor de encendido? ¿Ves un botón azul? Sí. Dale. ¿Qué me decías? ¿Qué querías decirme, amigo? ¿Qué decías? No detendréis la lista negra. El inhibidor está apagado. No podéis parar la lista negra. ¡Hostia, que es el de la granada, tío! ¿Cuál es la situación? El Paladín 1 y el equipo de Forekelon están listos, pero no encontramos al señor Fisher. Su amigo está muy grave. Busquen a Víctor Coste y encontrarán a Sam. Cientos de muertos en Guam, una cuenta atrás para más ataques contra América. El mundo pide respuestas, señor Fisher, y yo no tengo ninguna. Forekelon debe encontrarlas, pero no puede hacerlo sin un líder. Sé fuerte, Vic. Comandante, Sam Fisher. Uno de los hombres de Vic vendrá conmigo, sin preguntas. Puede llevarse a Charlie Cole. Y Grimsdottir fichó a uno de los mejores de la CIA para ayudar en la misión. Isaac Biggs. Vale. Grim queda fuera. Grim tampoco le quería a usted en esta misión. Grim es esta. Lo siento, Sam, pero no puede ser. Nadie trabaja mejor con usted que ella. Bienvenido a Forekelon, señor Fisher. Forekelon. Claro, Certekelon creo que es... quedó desarticulado. Y con Grim no acabaron muy bien tampoco. Está chula, ¿verdad? ¿Tu primera vez en un avión? No. ¿Sabemos algo más del grupo de los ingenieros? Aún no. Briggs y el equipo aíslan posibles candidatos. ¿Y esos nombres? Libertad americana, sangre americana... Ataques potenciales, con día y hora. Sí, faltan 5 días para el de consumo americano. Eso es. Estamos analizándolo todo para saber cuál sería el objetivo. Ven a echar un vistazo al avión. ¿Un prototipo de transporte militar? Ampliado y modificado a lo grande. Armería, enfermería, celda de reclusión, todo lo que habría en tierra firme. Pero móvil, como los buenos tiempos. ¿Problemas, Briggs? Me han implantado la radio subdérmica. Parece que hubieran usado un martillo. El Air Force One es un juguete comparado con este, ¿verdad, Sam? ¿Quieres que veamos posibles mejoras? Luego, explícame esto. Canales de noticias, internet, simulador de predicciones, análisis de imágenes... Puertas traseras a los sistemas ELINT, integración de reconocimiento facial de la CIA, NSA, DCS, FBI... Todo en tiempo real. Joder. ¿Esto es de lo que presumías? ¿La IME? Interfaz de misión estratégica. Hemos hecho cambios importantes desde el sistema preliminar de Charlie. Dejaré que él te lo cuente. Lo mejor es que puedes controlar todo desde aquí o desde tu ENSAT si estás sobre el terreno. Impresionante. Avísame si necesitas algo. Tengo que comprobar unas cosillas. Gracias, Charlie. Vale, a ver, vale. Aquí vamos a usar el IME. Entonces, ¿cómo están las cosas en la calle? Hola, Sam. Vamos a hablar con este. Briggs, ¿ya estás listo? Estoy en ello. Normalmente tengo más tiempo para preparar una misión. La CIA es demasiado grande y lenta. Estas operaciones solo funcionan si son ágiles. Lo entiendo, pero me gusta planificar las cosas. Te adaptarás. Vamos a ver, progreso.
está bien. Aquí tenemos los marcadores. Vale, los retos y los logros. Que bueno, que en Wii U no tenemos logros. Vale. Misiones de cooperativo. Vale, pero como no lo juego en cooperativo. Estoy por ahora. Estoy deseando empezar a trabajar. Pues venga, hombre. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Joder, joder. ¿Todo controlado, Charlie? Un segundo. ¡Ay! ¡Coño! ¡Ah! Hola, Sam. Sí, bueno, está casi todo. Solo tengo que dopar unos componentes y ver si mi solicitud de suministros es del agrado de su majestad. Si necesitas ayuda, dímelo. Vale. Mola un montón el taller, ¿eh? Podré mejorar y reparar casi todo el equipamiento. Y si tenemos pasta suficiente para comprar unas cosillas, probaré unos nuevos diseños en tus trajes. Parece que estoy en buenas manos. Mola. ¿Sabes que sí? Oye, ¿necesitamos algo ahora? Bueno, ¿podrías diseñar un casco para ti? Qué gracioso. Vale, personalizar equipo. Personalizar espía. Esto como mola, tío. Esto como mola, tío. Pero esto qué es. Está guapo esto. ¿Y mercenario? Vale, depende de si quieres más protección, manejo de armas, velocidad. Vale. Vale, pues la verdad es que está guapo esto, ¿eh? Pasa que aquí te piden pasta por todo, tío. Vale. Vale, y tenemos las misiones de Charlie, ¿vale? Buen trabajo, Charlie. Gracias. Aunque de momento nos vamos a centrar. Como no tengo un puto duro. Hostia, lo que tengo aquí, tío. Vale. De momento no tengo un duro, pero me apuntaré de hacer las misiones de Charlie. Y más adelante, al igual, me animo pues a hacer algunas. No sé cuántas tendrá, pero si no son muchas, las haré. A ver qué se cuenta esta. Grim. Escucha, Sam. Hay mucho trabajo que hacer. Antes aclaremos las cosas. Lo hecho, hecho está. ¿Y ya está? Como has dicho, hay mucho trabajo que hacer. Vale, misiones de game también, un jugador. Hostia, pues aquí parece que no, pero hay misiones. A ver, actualizaciones del avión. Aquí que tenemos. Los sofisticados sensores rastrean elementos y enemigos durante las misiones. 1000 pavos. Bueno, pues este ya nos lo podemos hacer. Que aparece en la interfaz, genial. Y muera la... Vale, esto también está súper bien. 130.000, taller de Charlie. 144.000 pavos. Oh, su fusil escopeta para combinarlos. Vale, pues habrá que empezar a hacer también misiones de las optativas estas para hacer pasta y mejorarlo todo bien. Mejora la capacidad de recoger datos. Vale, 90.000. Más rápido en un jugador en cooperativo. Vale, alojamiento de la tripulación en un jugador en cooperativo. Para que Forge me pueda descargar más equipo. Vale, perfecto. Vale, cargando. Vale, vale. Pues básicamente hacer misiones para ganar pasta. A la vez que salvamos Estados Unidos y nos montamos un equipo de la hostia. ¡Vamos! ¿Que se ha quedado esto tonto o qué? No, cargando. Miro hacia allí porque tengo el Wii U Gamepad y tengo la pantalla alternativa. Aunque este juego no es como otros, que en el Wii U Gamepad sale el mapa o sale el inventario y cosas así. Solo sale pues una imagen y cargando datos y ya está. Y luego una imagen del Fisher con su sensor, la típica de Splinter Cell.
Hombre, por fin. A ver qué pone ahí. Siguiente atentado, consumo americano, 4 días, 10 horas. Vale, a ver, este no es... Vale. Telefonear a Sara. Hola, cariño, soy yo. Papá, hola, ¿cómo estás? He visto las noticias, el vídeo de la lista negra y... Tranquila, nena. No puedo decirte dónde estoy ni qué hago, pero... Ya sé que no puedes, pero ¿tú estás bien? ¿El tío Vic está bien? Vic, también te llamo por eso. A Vic le han herido en Guam. Está grave. Pero se pondrá bien, ¿no? Dime que se pondrá bien. Es un tipo duro, ya le conoces. Y van a cuidar bien de él. Vaya respuesta, papá. ¿Dónde está? ¿En Walter Reed? Llegó en una hora. ¿Walter Reed? No tienes que hacer nada. Está en un avión médico hacia Landstuhl. Charlie está al tanto y me va informando. En cuanto sepas algo, lo que sea, me lo dices, ¿vale? ¿Me oyes, papá? Vale, pero... Ahora me tengo que ir. Vale. Claro, ya lo sé. Llámame de vez en cuando para saber que sigues vivo. Lo haré. Te quiero, papá. Y yo a ti, nena. Vale, pues esto después de cada misión principal. Vale, aquí esto es la enfermería. Ok. Ok. A ver qué tenemos. Ahí, ¿qué? Pero bueno, aquí no creo que haya nada. Al menos no de momento. Vale. Vamos a darnos el piro. Vamos hacia el IBE. Perfecto. Pues vale, amigos. Pues antes de meternos aquí en la misión, vamos a aprovechar, amigos, vamos a dejar este episodio aquí. Ya sé que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os guste la serie y nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego!